Miraflores TV Digital. En los próximos minutos conversaremos sobre lo principal del acontecer político, cultural y educativo. Sean ustedes bienvenidos a Diálogos con Yuli Valencia. Miraflores TV Digital. En los próximos minutos conversaremos sobre lo principal del acontecer político, cultural y educativo. Sean ustedes bienvenidos a Diálogos con Yuli Valencia. Hola. Bienvenidos, queridos amigos, bienvenidos todos a este su programa Diálogos con Yuli Valencia. Como cada jueves de 4 a 6, me encuentro aquí en la cabina de Miraflores TV Digital, compartiendo en esta casa con tanto cariño, con aprecio, con la coordinación, la orientación que nos brinda siempre el ingeniero Ricardo Palma. Ustedes saben que nosotros lo apreciamos mucho, sentimos que esta es su casa, que este es también un espacio para que todos ustedes puedan manifestar sus inquietudes, sus consultas, los temas que incluso desean que vayamos tocando, ¿no? El día de hoy tenemos varios temas, varios puntos que tratar. Bueno, primero que nada, recuerden, mi nombre es Yuli Valencia y estoy en el programa Diálogos con Yuli Valencia. Los temas que vamos a tratar el día de hoy van a ser operaciones al aparato digestivo. Primero que nada, ¿cómo se llega a ver esas operaciones? ¿Por qué tiene que darse esas operaciones? ¿Hasta dónde, hasta qué parte del aparato digestivo están implicadas esas operaciones, ¿no? Mucha gente sabe que también en el Perú hemos incrementado el uso de comida chatarra, vale decir las cosas claramente, y eso ha hecho que muchas operaciones del estómago se den en nuestro medio, ¿no? La comida saludable se está dejando un poquito de lado y más está lo otro todavía, aunque hay la tendencia, ¿no? Se está revirtiendo porque incluso hay centros que promueven ahora la comida sana, promueven la venta de artículos directos del campo, por ejemplo, las papas, las verduras y todo, ¿no? Sin embargo, aún hay que contrarrestar esa manía, esa forma, ese modus vivendi que se ha heredado de otros sitios por el tema también de la globalización, de las películas, de la compañía en general, internacional, que provoca, pues provoca mucha comida chatarra, ¿no? Por un lado está ese tema entonces con el doctor Roberto Vigil y con otro doctor que también va a estar presente, que es una eminencia y que viene precisamente de Brasil. Entonces, ¿qué más tenemos como temas para tratar el día de hoy? Vamos a entrevistar, a seguir con nuestras entrevistas a los precandidatos de los diferentes partidos. El día de hoy nos toca, por ejemplo, al señor Martín Palomino, que él se presenta para postular a la alcaldía de San Juan de Miraflores por el partido Todos por el Perú. Y también tenemos invitado al señor Ronald Hidalgo. Él es un gran imitador de Juan Gabriel. Estamos en el mes de las mamás, en el mes de las mamis, así que también queremos todavía rendirle ese homenaje, ese cariño y que sintamos la voz tan hermosa que nos deleitó por años a todas las mamás, a todas las personas en general, a todos los románticos, sino tanto también con la voz de Juan Gabriel. Así que viene ahora entonces Ronald Hidalgo, el imitador de Yo Soy, de Juan Gabriel. Entonces, esos son los tres temas que vamos a tomar en particular. Sin embargo, no son los únicos. Queremos mencionar también el ingreso ahora con las noticias. Vamos a presentar un poco las noticias del día, comentar a ustedes qué es lo que está sucediendo. Como primer punto, el temblor. ¿Cómo los cogió a ustedes? ¿Cómo los despertó? Si es que los despertó o sencillamente ustedes siguieron y no sintieron el temblor. En la mañana fue poco más de las 6 de la mañana. Yo estaba despierta, tenía que trabajar. Yo trabajo en la Universidad de Lima y tenía que ver unos temas todavía pendientes con mis alumnos. Así que estaba despierta a esa hora ya, igual también mi esposo. Y fue un susto el que tuvimos, porque primero el movimiento y luego el sonido. Entonces esas dos cosas movieron bastante el ambiente,
un poquito más y ya lo cargamos a mi hijito, al más chico, a Piero, y lo sacamos, ¿no? Felizmente no llegamos ya a hacerlo, esperamos un poquito más y lo que se pudo hacer entonces fue decir, calma, y aquí estamos y seguimos, gracias a Dios, todos con un susto en la mañana y con una alerta que nos hace decir o preguntarnos si estamos realmente considerando la mochila de emergencia, si estamos considerando los implementos de esa mochila y también la renovación. Yo tenía mi mochila súper lista, pero me he dado cuenta de que hay cosas que se han ido venciendo y tenemos que ir también renovándola. Si estamos considerando también los puntos de encuentro entre la familia, si estamos considerando además los pasos, tanto en el hogar, en el colegio para los niños, en los centros de estudio, en el trabajo, o sea, cómo responder a lo que es una alerta por un temblor o un terremoto, ¿no? Todo eso tenemos que preguntarnos y conversarlo en familia. Es un punto muy importante porque se ha recibido muchas noticias o predicciones de que va a haber un terremoto fuerte en Lima. Eso dicen los especialistas que no es predecible, sin embargo hay tantas alertas que tenemos de todas maneras que estar atentos, que prevenir, que conversar en familia para recibir lo mejor posible un evento tan preocupante, tan peligroso para todos, ¿no? Entonces, primero que nada eso, el despertarnos, 5 de la mañana. Y segundo punto que también vamos a ver es el de una pregunta que me hacía yo el día de hoy cuando estaba en la Panamericana y vi pasar al costado mío, Panamericana Sur, vi pasar mototaxis. O sea, yo no sé cómo los mototaxis han ingresado a la Panamericana Sur, a la Tomás Marzano. O sea, no entiendo cómo no hay autoridad que controle el acceso de las mototaxis a sitios tan peligrosos. Si realmente yo siento un poco de temor cuando estamos yendo por la Panamericana, porque hay muchos ómnibus interprovinciales, hay también esos camiones de carga, hay unas combis que también pasan por ahí, y en general hay mucha gente con sus autos muy apresurada, hay motos también. Entonces, la vía de la Panamericana Sur es peligrosa realmente, es bien peligrosa, es un sitio en el cual uno realmente se estresa. Entonces, además de que haya estrés, además de que haya velocidad, falta de respeto a las normas, el zigzagueo permanente de los ómnibus, de los carros por llegar a ganar una vía, exponerse entrando con un mototaxi realmente es una osadía, pienso yo, ¿no? Además de infringir la norma, porque la norma dice, según entiendo, que no deben ir por las vías principales y menos aún por carreteras. Entonces, todo eso son puntos que me estoy planteando y que les manifiesto a ustedes, porque esas preocupaciones tenemos que manifestarlas de alguna forma. No esperemos a que hayan accidentes graves en la Panamericana o en otras vías a las cuales van ingresando sin ningún reparo los choferes de las mototaxis, sin ninguna observación por parte de los pasajeros y sin ningún control de las autoridades. Entonces yo creo que hay una tarea conjunta que hacer ahí. Porque cuando pase algo, ¿quién va a decir, oh no, la policía? La policía va a decir, ah no, la municipalidad que dio permiso, no, la municipalidad no, los choferes, que son las unidades que como pertenecen allí en forma irresponsable, en forma que no son oficiales. Entonces todo eso es una cadena que al final se va viendo cuando ocurren hechos graves. Todos en sí se tiran la pelota. Entonces, no esperemos, por favor, a que ocurra una desgracia, evitemos, veamos siempre el tema de la prevención para poder evitar precisamente accidentes que empañan la vida de tantas personas, ¿no? Recuerden que nosotros tenemos muchas muertes en nuestro país por el tema del tránsito. Entonces, ¿qué está ocurriendo en nuestras vías? ¿Qué está ocurriendo? O sea, estamos tan mediatizados, estamos aceptando cada vez más la falta de respeto a las normas, estamos aceptando cada vez más la intromisión de estas unidades que no corresponde. Necesitamos también, por ejemplo, un horario, que se respete un horario para esos camiones que van llevando mercadería. Todo el tiempo que hay campaña electoral, municipal sobre todo, escucho yo eso. Sí, que vamos a regular,
que van a trabajar solamente de madrugada, que se les va a dar prioridad a las otras unidades para no entorpecer un buen funcionamiento, un buen flujo de vehículos por la Panamericana, Norte, Sur, etcétera, pero no se da. ¿Por qué no se da? Hay muchos intereses. ¿Qué tipo de razones son las que impiden hasta ahora que ayudemos al tráfico y al tránsito tan caótico en Lima, moderando por lo menos la salida de esos medios de transporte masivos, pesados, que pueden llevar en la madrugada la carga y pueden hacerlo tranquilamente a esa hora que hay menos circulación de vehículos? Y que además exponen, porque lamentablemente, no sé si ustedes han visto, comparten conmigo, pero las unidades se meten y por la derecha, encima te quieren ganar y se meten hacia a lo caballo loco, le digo yo, porque de verdad que se meten así a la izquierda. Tuercen todo el timón y ya están delante tuyo. Entonces, ¿quién controla eso? Sigue habiendo la educación, las multas, las papeletas, pero ¿por qué no cambia? ¿Por qué no se mejora nuestro tránsito, nuestro tráfico vehicular? El día de ayer también se ha visto, lamentablemente, que ha fallecido una madre de familia, una próxima madre, porque era en realidad una jovencita de 22 años que estaba embarazada. Esa jovencita de 22 años que tenía en su vientre un niñito, un bebé de menos de, creo que 10 meses más o menos, murió arrollada por un vehículo, por un ómnibus del Chosicano. Entonces, y se decía que esa persona tenía más de 50 papeletas. ¿Cómo puede circular un chofer que tenga más de 50 papeletas? ¿A quién se le reclama por eso? ¿A quién? ¿A la empresa de transporte? ¿Al chofer? ¿A los policías? ¿A quién se le reclama? ¿A la municipalidad? O sea, exactamente quién tiene la responsabilidad, porque al final es a todos y a nadie. Entonces, nos quedamos desamparados nuevamente una vez más y sentimos como que no nos protege. Alguien nos está desprotegiendo a pesar de que pagamos impuestos, que incluso han subido un porcentaje al consumo de determinados productos como es la gasolina y que va a encarecer otros productos. Entonces, ¿qué está sucediendo? Así como nos cobran, así como nos exigen, así como la SUNAT es tan intransigente a veces para poder decir cuando uno tiene que pagar y que si no paga te quiere cerrar, te quiere embargar. ¿Por qué las empresas grandes no las embargan, no las quiebran, no las cierran? Yo no escucho hasta ahora de ningún caso de empresa grande que la hayan cerrado, que la hayan embargado, no escucho hasta ahora. Sin embargo, los chicos, los pequeños emprendedores, también soy emprendedora, estamos bien apretados y tenemos que cumplir sí o sí, y lo hacemos. Pero debería ser la ley para todos, la exigencia para todos, el cumplimiento también de todos. Ampliar la base tributaria para que podamos realmente cumplir con nuestro país. Si nosotros damos tributo, vamos a crecer como país. Si nosotros no lo damos, no podemos exigir incluso mejores carreteras, mejores vías, mejores hospitales. Entonces, tiene que ser un trabajo mutuo. Nosotros asumir la responsabilidad, pagar los impuestos, pero también exigir a las autoridades que se pongan los pantalones y que hagan las cosas como corresponde. Y si no pueden hacerlo, que no se presenten. Y en todo caso debería haber una ley de evaluación de gestión, en la cual nosotros deberíamos ratificar a nuestro alcalde, a nuestra autoridad. Y si no cumple, bueno, de una vez ya, ni siquiera esperar a que haya pues esta parte de cuando hacemos las salidas así, que nos forzamos, ¿no? Las revocatorias que se mencionan, por ejemplo, sino ya de efecto, ¿no? O sea, decir realmente, ¿esta autoridad está cumpliendo o no está cumpliendo su gestión? A la mitad de camino evaluar y decir, si no cumple, bueno, tener ahí y trabajar de mutuo, o sea, realmente actuar como un fiscal y actuar directamente y decir, este señor no va más y queremos cambiarlo y queremos tener una nueva autoridad. Entonces, todo eso necesitamos, amigos, plantear en nuestra sociedad. Les cuento entonces también las noticias del día. Vamos a conversar un poquito mientras llega nuestro invitado. Les cuento que teníamos como primer invitado al doctor Roberto Vigil. Sin embargo, él ha estado en una operación desde las 9 de la mañana hasta hace ya unos 20 minutos, 30 minutos y está en camino. Él lamenta la demora, pero como es una operación tan delicada, obviamente, pues no puede salir antes y avisarme, ¿no? Está en plena operación, tiene que continuar hasta terminar la operación y recién me ha podido avisar y eso ha sido, pues,
hace poquito. Entonces lo esperamos, en tanto vamos a seguir, va a venir también en camino, como les comenté, nuestro amigo Martín Palomino de Todos por el Perú, para contar sus propuestas, para decirnos primero que nada el diagnóstico de San Juan de Miraflores, cómo se encuentra y frente a eso, qué alternativas plantea Todos por el Perú en San Juan de Miraflores. Luego viene también Ronald Hidalgo, no se olviden de Yo Soy. Acá tenemos entonces Diario El Correo. Diario Correo. Camino a la destitución. Informe preliminar recomienda el desafuero de Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel por infracción a la Carta Magna. Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debate hoy su aprobación. ¿Cómo será este fin? ¿Estarán destituidos? ¿Seguirán siendo parlamentarios estos tres señores que aparecieron en unos videos conversando, tratando de convencer a otros congresistas para que se unan a su causa y manifestando seguramente algunas ventajas de hacerlo o dejar de hacerlo, ¿no? Desventajas de dejarlo hacer. Eso está pendiente de evaluación, esperemos a que se termine esta deliberación y ver los resultados. ¿Será cierto entonces, continuarán o no continuarán esos tres señores, Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel? Bueno, Gareca también se pronunció. Gareca ruge y cuestiona a abogados de Guerrero. Sin embargo, cuestiona no solamente esa situación, sino también cuestiona el hecho de que Paolo Guerrero no siga en la selección, no siga entrenando, que esté ahorita con una, bueno, ya fuera prácticamente, que incluso ni siquiera le permitan ingresar, acompañar a sus compañeros por un mate de coca. O sea, podría ser esa la tanta falta, tanto daño ha hecho él, que ni siquiera puede acompañar a sus compañeros en el estadio. Algo está sucediendo y se tiene que saber, ¿no? Y se tiene que evaluar. ¿Qué más tenemos entonces? Diario La República, que menciona Kenji a un paso de ser destituido en el Congreso. Informe recomienda solicitar su desafuero por Keiko Videos. Ustedes saben precisamente que hay una subcomisión de acusaciones constitucionales y ahí se está pidiendo denunciar al hermano de Keiko ante la Fiscalía también. También se demanda que se tome la misma decisión con los congresistas Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel. Hoy día está en pleno debate y se va a saber al final seguramente qué decisión se tomó, ¿no? Bueno, aquí se menciona un tema importante para los trabajadores para ampliar la base tributaria. Trabajadores que ganen menos de 2.075 pagarían impuestos. ¿Recuerdan que hasta hace poco más bien se decía que no? Bueno, el gobierno busca ampliar su base tributaria, en parte sacándola de los bolsillos de los trabajadores. Entonces, aquí dice que los que ganen menos de 2.075 soles van a pagar también impuesto a la renta. Un poco complicada la situación porque realmente pues 2.075 tampoco es un sueldo muy grande que podamos decir y que alcance para la canasta, para el trabajo, para la familia. Entonces seguramente hay personas que se estarán preocupando por esta decisión y bueno, tenemos que ver esto, ¿no? Por ejemplo, a la fecha, ¿qué sucede? Los impuestos, ¿cómo van? Los que ganan menos de 2.075 no pagan impuestos, están exentos. Los que ganan de 2.075 a 3.577 están pagando el 8%. La siguiente escala, de 3.577 a 8.003 soles, están pagando 14% de impuesto a la renta. De 8.003 a 12.450 están pagando un 17%. Los que ganen más de 12.450 a 15.414 se les está reteniendo o están pagando un impuesto de 20%. La quinta parte, ¿eh? No es poco. Y los que ganen más de 15.414 soles están siendo afectados por un 30% en sus impuestos. ¿Se dan cuenta de esto, señores? Realmente es fuerte este tema de impuestos y debería haber un tema de mayor base a otros sectores, no solamente a los que están en planillas, porque ustedes saben que esto no es un gran porcentaje de la población ni del PBI, ¿no? Hay mucha informalidad, lamentablemente, en el tema laboral y ese tema está afectando porque incluso hay trabajadores, primeramente, que han sido despedidos, que ya no están en el sistema laboral, y trabajadores también
que están subempleados, o sea, que no reciben lo que deberían recibir según su trabajo, porque el mercado laboral está bien complicado ahorita, y está más complicado todavía con toda la vorágine que ha venido, que ha habido, de la inestabilidad, pero además de personas que son contratadas de fuera, las cuales lamentablemente muchas empresas están pagando menos de lo que deberían pagar por el trabajo ofrecido, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos acá? Gerente municipal de Huaral integraba los sanguinarios del Norte Chico. Gerente municipal, amigos, gerente municipal es una persona que gana un buen sueldo, que está bien considerado en un municipio y que además aquí está dedicándose a actos delictivos de esta naturaleza. Integraba a los sanguinarios del Norte Chico. Entonces, primero que nada, un llamado de atención a los partidos políticos, cómo se está haciendo la evaluación de la gente que se está postulando. Segundo, el Jurado Nacional de Elecciones también, cómo está filtrando a esas personas, se está filtrando, no está filtrando. Lamentablemente hay gente que postula y que no tiene antecedentes penales ni judiciales y que pasa y comienza a delinquir, ¿no? Y otro tema que también hay es la misma municipalidad, cómo está chequeando a su gente, a la gente que trabaja para ellos. Sé que no es fácil, pero acá hay una gran responsabilidad. ¿Por qué? Por ejemplo, Óscar Toledo daba información a banda que asesinó a 17 personas y pedía cupo a bomberos. ¿Se imaginan? O sea, ese tipo de maniobras que estaban haciendo dentro de la municipalidad de Huaral. Bueno, eso entonces tiene que investigarse, tiene que sancionarse y esperemos que no sea un saludo a la bandera y que la gente realmente pague lo que tiene que pagar después de una investigación consciente, ¿no? Otro punto, cae empresario Guzmán Espinosa que lavaba dinero de los capos del BRAEM. Cae empresario que lavaba dinero. O sea, este tema está realmente cercano al tema del narcotráfico, ¿no? Narcotráfico, narcoterrorismo, porque en el entorno del BRAEM también tenemos ese tipo de acciones. Entonces, se está viendo ahí eso, cómo está creciendo cada vez más la mafia. La vez pasada conversé incluso o escuchaba al especialista, a Jaime Antesana. Mis saludos para él, una persona magnífica, bien conocedora de este tema, y que decía que estaban ingresando del cartel de Colombia cientos de personas que estaban siendo perseguidas allí en Colombia, estaban entrando al Perú como si nada y estaban posicionándose en la selva peruana y nadie decía nada, nadie estaba analizando, chequeando, controlando y tratando de evitar tener más focos así delictivos en esas zonas, que de por sí ya es bien complicada, ¿no? Entonces, con esto ahora que tenemos, cada empresario Guzmán Espinosa que lavaba dinero de los capos del BRAEM. Tema delicado, parece un tema como que fuera delictivo, pero no es así, es un tema que va mostrando varias aristas del problema del narcotráfico en nuestro país. Somos nuevamente el segundo país exportador de coca, hemos sido hace poco el primero, lamentable posición, y se tiene que combatir realmente esto con medidas urgentes, ¿no? Bueno, 12 partidos eligen este 20 a candidatos, entre ellos a Cornejo, Bengolea y Urresti. En realidad la fecha límite es el 25 de mayo para todos los partidos para poder ya realizar las elecciones internas y tener candidatos y ya dejar de tener precandidatos, ¿no? Entonces se va acercando las fechas, se va acercando el final de las precandidaturas y ya va a empezar el tiempo real, el punto de partida de las candidaturas oficiales en los partidos, en los diferentes partidos de nuestro país. Tenemos cuántos partidos, así que a trabajar, señores, y a demostrar lo mejor que podamos de nuestros como propuestas para enganchar a la gente. Y por favor, los electores, no se dejen comprar, no se dejen llevar por una galleta, por un fideo, por una cocina, por una refrigeradora. Fíjense lo que estoy hablando, refrigeradora, cocina, porque hasta eso regalan. A pesar de estar prohibido, igual lo regalan. Pero fíjese qué caro le va a salir esa cocina, señora, porque le están subiendo los impuestos ahora en los sueldos, porque ojalá si eso fuera bueno, si es que realmente esos impuestos que se recaudan llevaran a lograr las obras que se necesitan, pero si no, es un gran robo a nuestro país y es un gran robo a nuestros bolsillos, porque es el dinero que nosotros no recibimos y que lo entregamos al Estado para que ejecute las obras que corresponden. Bien, ¿qué más tenemos aquí entonces?
El MEF plantea que más gente pague el impuesto a la renta. Esa es la propuesta del MEF y sigue ahora en el comercio. No solamente es tocado en el diario La República, sino también es tocado en el diario El Comercio. Entonces, el MEF plantea que más gente pague el impuesto a la renta. ¿A qué se refiere? Ya les comenté. El gobierno tratará que los trabajadores que ganen menos de 7 UITs al año, 29.050 soles, comiencen a pagar impuestos, ¿no? Entonces aquí hay un tema de preocupación y que a la vez necesitamos motivar a la empresa para proporcionar cada vez más y más empleos. Muy bien, vamos a hacer un breve corte para empezar con nuestro primer invitado. Entonces un par de segunditos, amigos, y regresamos con diálogos con Yuli Valencia. Les pido que manden propuestas, que manden consultas al link de Miraflores TV Digital o si no al teléfono 242-5581, 242-5581 o a mi Facebook personal, mi Facebook es Yuli Valencia, también los espero con comentarios, con sugerencias, con ideas y también con propuestas. Hay gente que me ha pedido que los invite, obviamente también hemos dado espacio para ellos. Regresamos entonces en unos minutitos a Diálogos con Yuli Valencia. Gracias. Miraflores TV Digital. En los próximos minutos conversaremos sobre lo principal del acontecer político, cultural y educativo. Sean ustedes bienvenidos a Diálogos con Yuli Valencia.
empezamos muy bien. Buenas tardes. Estamos aquí entonces tratando un tema muy importante que es la cirugía para la diabetes, ¿no? Cirugía bariátrica también. Son temas muy importantes que incluso ya han tenido una operación muy delicada. Entiendo a los doctores que aquí me anteceden. Tengo para comenzar, por ejemplo, con el doctor Pedro Pablo de París Carabato, ¿no es cierto? Bienvenido. Muchas gracias. Viene de Brasil, directo de Brasil, de Sao Paulo. Doctor Roberto Vigil de Lima, Perú, que también hace poco estuvo en Brasil con nosotros, ¿no? Bienvenido. Y está a mi lado izquierdo el doctor Víctor Hugo Eguavil, también dedicado a cirugía bariátrica. ¿Pero qué significa cirugía bariátrica? A ver, por favor, doctor Pedro Pablo. Bueno, perdón por bienvenido. Mi portugués, muchas gracias, pero no hablo español muy bien, entonces, ahí, despacio. La cirugía bariátrica, ella es hoy el mejor tratamiento para la obesidad grave. Né? Ah. O que é obesidade grave? Obesidade grave é aquela que está associada a doenças como hipertensão, diabetes, apneia do sono, problemas articulares. Enfim, são doenças que, com médio a longo prazo, podem levar a eventos cardiovasculares, infarto, acidente vascular cerebral. Então, esses pacientes que têm essa obesidade grave, eles precisam perder muito peso. Muito pronto, porque senão se põem em risco muito alto. Sim, é que isso. Ah, e não só perder muito peso, como eles também precisam manter este peso. Porque é muito fácil nós... Às vezes baixa rápido. Bajar rápido. Para manter-te. Exatamente. É... Sobe. Claro. Nós falamos o efeito sobe e desce. Perfeito. Então... a cirurgia bariátrica, ela tem esse objetivo, tratar esse tipo de paciente em que precisa perder muito peso e manter esse peso perdido por muito tempo. Né? E a forma de fazer isso, Roberto, doutor Roberto Vigil, por favor, qual seria? Como é esse tratamento, como é essa operação? Perfeito. O conceito para baixar de peso em los obesos graves, primeiro, que é um obeso grave? ¿De cuándo es un obeso? Exacto. Si uno divide el peso en kilos entre el tamaño en metros, uh-huh. y ese resultado de nuevo lo divide entre el tamaño en metros, y el número sale más de 40, ese paciente tiene riesgo de muerte y complicaciones solo por el sobrepeso. Si ese número es más de 35, significa que él tiene que acudir a un servicio. ¿Ese es el índice corporal? El índice de masa corporal. De masa corporal, ¿no es cierto? Ah, el okay. peso en kilos, divides yeah. entre la talla en metros, uh-huh. el resultado lo vuelves a dividir y sale un numerito. Sí. Si es más de 40, la cosa es grave. Uh-huh. La cirugía es mandatoria. Y si no es, importa la edad, igual es grave. Digamos que antes se decía que era entre los 16 y los 60 años, pero hoy día con las tecnologías médicas, la cirugía laparoscópica, las unidades de cuidados intensivos, se están operando niños y personas adultas hasta 70, 75, 80 años con éxito. Doctor Eguavil, una consultita. Se está hablando entonces de que aquí en Perú también se necesita ya, ¿qué incidencia hay de obesidad de este tipo de grado? Mira, la obesidad es una enfermedad del mundo moderno, uh-huh. está en cada vez más en alza. En el Perú ya tenemos índices de obesidad relativamente llaman la atención ya, sí. porque los primeramente lo ahora, es ¿no? frecuente, uh-huh. mucho más frecuente que antes, ¿no? Porque los alimentos que las comidas chatarras que estamos acostumbrados a comer, ¿no? Y bueno, la comida peruana sí, pues tiene bastante tiene mucha harinas y grasas, ¿no? Entonces es riquísima, pero... Sí, sí, en el Perú tenemos ya muchos jóvenes obesos, ¿no? Pero no solamente la comida peruana, también la comida chatarra, la ¿no? chatarra, principalmente. Sí, ¿no? Claro. La comida chatarra, principalmente. ¿No? ¿Y qué cosa significa, por ejemplo, medicina bariátrica? ¿Qué es medicina bariátrica? Mira, la medicina bariátrica es la medicina, la cirugía, uh-huh. la que nos, mediante procedimientos quirúrgicos,
hacemos perder peso al paciente obeso. Eso mediante técnicas diferentes, ¿no? Actualmente en el mundo tenemos prácticamente tres técnicas que están ya reglamentadas para la cirugía bariátrica, la pérdida de peso del obeso grave. O sea, ya está reglamentado, ya es internacional todo ese concepto, doctor Vigil. Es interesante eso. Cuando nosotros hablamos de cirugía bariátrica y metabólica, nadie entiende. Entonces, las sociedades internacionales recomendaron que cirugía bariátrica sea reemplazado por cirugía para la obesidad. Y esa cirugía, es la traducción. Esa es la claro. traducción. Y cirugía metabólica es la cirugía para la diabetes. Lo que yo quiero decir es lo siguiente. Si bien el obeso necesita operarse para bajar de peso, no solo para evitar que las enfermedades que tiene por el sobrepeso se compliquen, sino para que el futuro de él sea con mejor calidad de vida, la cirugía para la diabetes es diferente. Es el paciente diabético tipo 2 mejora o puede mejorar con la cirugía sin interesar la cantidad de sobrepeso que tenga. ¿Y qué es diabético tipo 2? Ah, perfecto. La diabetes se divide en dos tipos de diabetes. La diabetes inmunológica, la diabetes que nace con la persona, la diabetes que el cuerpo mata la insulina, esa es la diabetes infantil que se detecta desde joven. Esa diabetes, digamos, no hay, el tratamiento es clínico. La diabetes tipo 2 es la diabetes que viene con el tiempo, la diabetes que se asocia a sobrepeso. Inclusive los pacientes con sobrepeso con el tiempo se van haciendo diabéticos porque no es un tema inmunológico contra la insulina, sino es porque la insulina no funciona bien a nivel periférico porque la grasa interfiere con el funcionamiento. Exacto, las vías ahí medias que se confunden y el resultado termina siendo sobrepeso, diabetes, hipertensión arterial y mal manejo de los triglicéridos. O sea, todo eso se puede desencadenar con el sobrepeso. Entonces, la preocupación que debemos dar a las personas también sobre el tema de prevención que usted mencionaba es precisamente eso, ¿no? Tener cuidado con la salud, evitar comer comida chatarra y evitar el sobrepeso, que genera pues el diabetes u otro tipo de enfermedades. Tú preguntaste cómo está la incidencia en el Perú. Nosotros, yo soy formado en Cayetano Heredia, y en Cayetano Heredia hay una maestría internacional de obesidad y diabetes, que vamos a participar el día sábado en la sede de La Molina, están invitados los profesionales, sí, hay una inscripción, es un evento científico, organiza la Maestría Internacional de Obesidad y Diabetes, de la Universidad Cayetano Heredia, lo dirige el doctor Feclén, el doctor Pedro Paolo no solamente es expositor, sino va a ser invitado a la Plan Internacional de Médicos para la maestría, y el curso se va a llevar de 9 de la mañana a 12 del día en la unidad de Cayetano Heredia de La Molina, para que no vayan hasta el RIMA, que es un poco difícil. La Molina es una unidad para este tipo de eventos. Lo que te quería decir aquí es muy interesante. El doctor Segundo Seclén, que trabaja en las zonas populares porque está relacionado a la Universidad Cayetano Heredia, en sus trabajos ha encontrado casi 40% de sobrepeso en los colegios. En los colegios. En los colegios. Ese es nuestro futuro. ¿No? Sí. De ese 40%, 16% de ese conjunto, o sea, de cada 10 exacto. Sufre de sobrepeso. De esos cuatro, por lo menos dos necesitan ya una consulta de orientación. O sea, ya es un sobrepeso preocupante. Es preocupante. Y uno por lo menos ya necesita una orientación quirúrgica porque está en límites que lo van a hacer altísimo. Están todos preocupados con ese tema. Realmente es un... Pero también el tema de educación física no hay mucho. Ahorita en los colegios no se mueve, la actividad física nos falta. Más estamos con la computadora, los smartphones, los celulares. Comiendo papas fritas y Coca-Cola. Comiendo y permanentemente tomando gaseosa. Y te cuento una anécdota. La otra vez me fui a un colegio que queda por la Avenida Brasil. Y me fui al kiosco donde vendían. Y yo le dije, ¿usted por qué no vende gaseosa cero? Los niños no toman gaseosa cero. ¿Y por qué tú no ofreces sándwiches con comidas proteínas o verduras? Los niños no quieren eso. Acá los niños coman papas fritas y Coca-Cola con azúcar.
Entonces, ¿y eso es lo que les dan? Claro, porque si tú no le vendes eso, ella quiere vender. Claro. No va a colocar Coca-Cola cero y sándwiches naturales, porque nadie le compra, claro. Se le pudre. Claro. Entonces ella tiene pizzas, papas fritas y Coca-Cola. Y lo vende más todo. Que lo terrible y lo vende niños. Todo, exacto. Entonces esa es la realidad nuestra. Doctor Pedro Pablo, ¿no? Pedro Pablo de París Caravatos, ¿no? Sí. Usted ha venido de otro país. ¿Cómo es en Brasil? ¿Cómo está el Perú comparado con otros países? Con estas cifras que está mencionando el doctor Vigil, ¿no? Na verdade, a cirurgia bariátrica no Brasil, ela se desenvolveu muito rapidamente. Nós somos hoje o segundo país com maior movimento no mundo de cirurgia bariátrica. Só abaixo dos Estados Unidos. Uhum. Né? Os Estados Unidos faz hoje em torno de 200 mil procedimentos. Em primeiro lugar, Estados Unidos. Em segundo, lugar, Brasil. E o Brasil vem como na região da América Latina, vem exercendo uma influência muito grande na cirurgia bariátrica. Então, Dr. Roberto, Dr. Vitor Hugo, temos esse contato e muitos países estão seguindo essa tendência, porque a obesidade não respeita a fronteira. A obesidade é um problema muito sério e não respeita a idade. Né? Então, ainda o papel da cirurgia bariátrica no Peru ainda já desenvolveu muito, porém tem muito a ser desenvolvido, principalmente quando nós não falamos só de obesidade, mas também de diabetes. Essa é uma grande tendência no Brasil, é a cirurgia voltada para o tratamento do diabetes tipo 2, como o Dr. Roberto falou, porém ainda sofreu regulamentações, ou seja, recentes, somente agora que ela está mesmo sendo realizada de uma escala maior, um número maior. Que porcentagem há também de pessoas que sofrem de diabetes ou de sobrepeso em Brasil? Sobrepeso, mais de 60%. Uhum. Obesos mórbidos, 18%. 18%. É muito alto. Uau. É muito alto. Bem alto. Muito, não? Mais alto que aqui. Claro, aqui em América 60, Latina... Cada 4 que me dizia, 40%, claro. E aí é 60%. Sim. Pero igual é alto, em América, não? Latina, sim. México, Brasil, têm os índices mais altos de obesidade. Y nosotros no nos quedamos atrás, la, porque la tendencia, ¿no? La tendencia es bien importante. La obesidad en los colegios brasileros, los colegios peruanos, es la misma que la obesidad en los colegios brasileros. Entonces, o sea, es solo cuestión de tendencia. Entonces, esto es un llamado urgente para que las autoridades, para que nosotros mismos reflexionemos sobre cómo estamos llevando a nuestros hijos, porque es lo más fácil es darle su propina y que compren en los colegios, ¿no? Es lo primero que uno hace. A veces saca bolsillo, 3 soles, 4 soles, 10 soles, lo que sea, y ya. ¿No? En lugar de llevarle la... Es que también a veces los chicos les manda uno su lonchera y no comen nada, la devuelven igualita. A mí me ha pasado también sí, eso. Claro, especialmente si le da pues leche. Mandarina, eso no, le encuentro mandarina igualita. O sea, ¿qué van a querer comer? Pues, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Lamentable, pero urgente que claro. Tomemos conciencia de eso, ¿no? Una consulta adicional, ya que estamos hablando de Brasil. ¿Cuál es lo que usted está persiguiendo al venir acá a Perú? Al dar las charlas, la conferencia, ¿cuál es su principal motivación? Yo acho que a principal motivação é trazer a cirurgia metabólica e todas as modalidades de cirurgia bariátrica para o arsenal do médico peruano. Então não só o cirurgião bariátrico, mas também toda a equipe que atende o paciente obeso. Sabe, nós temos o sucesso da cirurgia, quando você falou em medicina... É importante o seguinte, sí. Ele está muito interessado em que as ofertas dos médicos peruanos a los pacientes sea de varias técnicas. Ay, de las 3 técnicas que mencionaba. Exacto, que no sea solo para los peruanos vamos a hacer esta técnica solamente. No, vamos a ofrecerle más técnicas. Segundo, demostrarles que para el paciente diabético hay una salida quirúrgica. Eso es muy importante. Sobre todo por el alto riesgo, ¿no? Porque siendo diabético tiene un mayor riesgo todavía si tiene... De todos aquellos eventos vasculares, infarto, todo eso. El paciente que operamos hoy día. Temprano, que me decía. Temprano. De la mañana, sí, ¿tú? Hemos entrado, es una... Lo interesante es esto. Que es bueno nosotros, los cirujanos que nos dedicamos a cirugía de la obesidad y que recibimos profesores, además de amigos de países que hacen mucha cirugía de este tipo, es saber reconocer los límites de una técnica y poderle ofrecer al paciente las chances de
de convertirla en otra técnica para que sigan sus éxitos en el control del peso. Claro. Eso es lo que los cirujanos llamamos cirugía revisional. Uh-huh. Entonces, o sea, esa es una cirugía, perdón, ese es un trabajo también serio. Sí. Porque también otros profesionales lo que más bien quieren es que tener más pacientes. O sea, no, claro, no hay prevención, claro, que al final tenga mayor demanda, ¿no? Exacto. Entonces, me parece este punto excelente porque precisamente como dentro de la formación que tenemos que dar nosotros los medios de comunicación y los colegios también profesionales, es buscar que los profesionales cada vez aporten más a la sociedad, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ve usted? Yo estoy totalmente de acuerdo. Este, el tema de obesidad nos va a explotar en la cara, como hoy día es el tema de la anemia. Que ha regresado, ¿no? Que ha regresado y que también se encuentra en los pacientes obesos. La anemia también no se encuentra solamente en los flaquitos, ¿no? La anemia en el Perú es porque no tenemos suplementos de hierro en la alimentación. Uh-huh. Entonces todos sufrimos por la anemia, inclusive los pacientes que tienen sobrepeso, porque ellos también comen su pancito, su tallarincito, su papa, su camote, y engordan, pues, porque la gente aquí tiene esa costumbre de decir, el gordito es saludable. ¿No? Tú siempre esa imagen de que cuanto más gordito, mayor peso, está sanito. Tu hijito, ¿no? Está bien gordito así porque él está perfecto de salud, yo lo cuido así, ¿no? Y también está cachetoncito, con sus. También hace eso que veamos, ¿no?, tantos niñitos, como decían, con sobrepeso, y que las mamás no se preocupen, sino más bien se sientan contentas de que venga su ajito un poquito rollicito, ¿no? O sea, que vean así con su rollito. No, doctor, la gordura no es, claro, la gordura no es sinónimo de a ninguna edad. No, a ninguna edad, no es salud, ¿no? Uh-huh. La gordura es, ya estamos hablando de gordura como enfermedad, ¿no? Claro. Los riesgos mucho más altos que se tienen cuando uno es más gordo, ¿no? ¿Y cómo comienza esto? ¿Cómo ve usted primero que nada los síntomas? Que está, aparte de obviamente de subir de peso, ¿qué más puede manifestarse en la persona? No, prácticamente es la obesidad, el gordo, el sobrepeso, que uh-huh, con baja actividad física, uh-huh, y una alimentación rica en carbohidratos principalmente, ¿no? Yeah. El paciente obeso va a asociar ya presiones altas, dolores articulares. ¿El paciente obeso tiene que sufrir, o sea, tiene la tendencia a sufrir de presión alta? Sí, generalmente está asociada, ¿no? Uh-huh. La asociación es muy frecuente. ¿O es por la diabetes que sufre de presión alta? No. Son enfermedades que se juntan prácticamente, ¿no? Uh-huh. Hay un triaje, son tres enfermedades: obesidad, hipertensión y diabetes, ¿no? Son muy frecuentes asociadas, ¿no? Son tres enfermedades. Oh. Interesantísimo, porque cada vez sale más en la literatura, uh-huh, enfermedades solo asociadas al sobrepeso. Por ejemplo, asma. ¿También no asociado? Pero el asma bronquial es solo de los asmáticos. No, los gordos, los que tienen sobrepeso, hacen restricción pulmonar y hacen una enfermedad tipo asma. ¿El ronquido también? El ronquido, que le da dificultades para dormir, uh-huh, apnea del sueño, y es la mayor causa de infartos de la madrugada, como nosotros sabemos, ¿no? Ah, si ayer durmió infartos, bien, wow, y en la mañana, ¿qué pasó? Sí, porque roncan, paran de respirar, claro, producen taquicardias y bradicardias, y con el sobrepeso y la edad, muchas veces o se les produce infarto o derrame cerebral mientras están durmiendo, ¿no? Ah, por eso entonces es urgente evitar. Así es, entonces hay un conjunto de enfermedades que solo vienen por tener sobrepeso, no necesariamente porque ellos ya son hipertensos o diabéticos o tienen colesterol o triglicéridos elevados. Yeah. Eso, la obesidad lo empeora definitivamente. No, wow. No. Bueno, yo quería saludar primero que nada, si me permite, por favor, los invitados, a la señorita Sandra Mireya Valencia, que está comentándonos aquí en la página de Miraflores TV Digital, a Andrés Troncos, también un saludo, a Merisa Ramos, está mencionando un poco de la migración del tema anterior, a Nasocinio, Oscar Campo, también agradecerles por sus intervenciones e invitarlos a que sigan participando y que manifieste sus inquietudes, ¿no? Por ejemplo, me estaban comentando acá una persona que tiene a su esposo que sufre, que ronca en las noches, ¿no? Entonces se preocupó un poco y me estaba diciendo eso, ¿no? ¿Y qué debe hacer ante eso? ¿También, de repente, la operación? No. No. Sí, él generalmente... Tiene sobrepeso. Claro, uh-huh, por eso te digo. Pero los pacientes de sobrepeso van por los síntomas. Uh-huh. ¿Qué es lo más común en la comunidad médica? Uh-huh. Si usted es diabético, le vamos a dar su tratamiento de diabetes y le recomiendo bajar de peso. No lo mandan al cirujano.
le recomiendan bajar de peso. Ahí va el paciente hipertenso. Y bajar de peso, perdón, doctor, ¿cuánto es bajar de peso? O sea, que, por ejemplo, si él mide 1,80 m, ¿cuánto debería pesar más o menos? El índice de masa corporal máximo para peso normal es 25 y para sobrepeso es 30. A eso cuando se divide, o sea, multiplican 30 por su altura en metros y el resultado por su altura en metros, ese es el peso máximo que debieran tener. Vamos a dar un ejemplo. A ver, sí, acá por favor, porque están preguntando. Sí, 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 vamos a dar un ejemplo. Yo, yo mido 1,80, vamos ya, a decir. A ver, con entonces, 1,80. Yo mido 1,80, pongo 1,8, lo multiplico por 1,8, sale 3,24. O sea, su peso por sí mismo. No, mi talla. Perdón, mi talla, talla. Vamos talla a decir, sí vamos mismo. A buscar el peso. 1,80 por 1,80. Por 1,80, 3,24. 3,24. Yo digo que 25 es mi peso de índice de masa corporal, el número 25 es el peso máximo saludable. Entonces, el resultado lo multiplico de por 25. La talla por la talla por 25. Por 25, ese es el peso máximo saludable. Yo debería pesar 81 kilos, no peso, peso 84. Entonces, yo ya tengo sobrepeso. Ay, sobrepeso. Entonces, ¿hasta cuándo es sobrepeso y se 30. Convierte en obesidad? Hasta 30. Multiplico 1,8 por 1,8. El resultado por 30, 97. Quiere decir que yo tengo sobrepeso 84 y va a ser sobrepeso hasta 97. A partir de 97 ya es obesidad. Ya es obesidad. Sí. Ah, okay. Pero no vamos a llegar todo, yo no voy a esperar tener 97 por favor, kilos. Al contrario. Lógico. Entonces, la fórmula que nos ha dado el doctor Vigil es muy interesante. La talla que usted tiene, 1,60 m, 1,80 m, o sea, 1,6 m, si fuera, si midiera 1,60 m, 1,6 por 1,6 por 30, eso le va a decir cuánto es máximo lo que puede pesar. De sobrepeso. Claro, máximo, ya considerando sobrepeso. Porque si no, ya es obeso. Si fuera la talla normal, sería multiplicar por 25. Por 25. Hasta ahí debería sacar usted cuánto es lo que así debe pesar es. Para tener su... Hay otro truco, más simple. Interesante, ya. Agarran una cinta métrica y se la pasan por la barriga. No digo a nivel del ombligo, porque cuanto más gorditos somos, el ombligo se va para abajo. Pero digamos en la parte más ancha, hinchadita. Que no sea la cadera en las mujeres. Estoy hablando de barriga, no estoy hablando de cadera, de barriga. Barriga. Pasan el centímetro. Ya. Si en las mujeres pasa de 85 centímetros y en los hombres pasa de 95 centímetros, ya, y sobrepeso, no interesa, claro, cuál sea el índice de masa corporal para que eso ya sea... importante. ¿Por qué? Porque la grasa se acumula en diferentes partes del cuerpo. 85 mujer, 95 varones. Hombre. Okay. La grasa se acumula en el cuerpo en diferentes partes, pero la peor grasa es la que se acumula en la barriga, porque está asociada a que también se acumula dentro de la barriga, alrededor del hígado, alrededor del vaso, alrededor del riñón. Y no deja funcionar los órganos. Para todo. Es una cosa, cuando tú operas a esos pacientes, tú ves la cantidad de grasa que tienen dentro de la barriga. Hígado graso, está no solo alrededor del hígado. ¿Adentro? Dentro del hígado. Wow, el hígado se comienza a pigmentarse, a tener el color amarillo. De la grasa. Sí, los ves medios amarillos, y las personas grandes, dicen, inflamados. Yo he botado bilis, ¿qué cosa es eso? ¿Ah? ¿Qué he botado bilis? ¿También es eso? No, ese es un reflujo. No está asociado a obesidad, pero sí hay gente que dice eso, ¿no? Sí, es acá tenemos todo nuestro lenguaje popular. Doctor, entonces, ¿usted qué menciona sobre este tema ahorita que estamos hablando del sobrepeso, de las medidas? Es importante a gente... reforçar que, independente do índice de massa corporal, a pessoa que perde 10% do peso dela, ela já tem benefício metabólico, seja controle da hipertensão, seja da tensão, seja controle do diabetes. O problema é que o tratamento clínico, à base de medicina, dietas, ele não se sustenta a longo prazo. É difícil. Nós conseguimos fazer uma dieta por pouco tempo. Esse é o grande problema do tratamento como nós conhecemos. Todos nós conhecemos gente que faz dieta, que vai à academia, sim, que perde um peso, perde 10 quilos, mas ganha casos, 12. Temos escuchado muitos casos assim, frequentes. Então, esse é o problema. Claro. Mas, não que a cirurgia bariátrica deva ser indicada indiscriminadamente, de jeito nenhum. Ou seja, não automedicar-se nas dietas, por exemplo, não? Exatamente. Yeah. O principal que a gente sempre tenta reforçar com os nossos pacientes é a necessidade de um acompanhamento integral.
não só com o cirurgiano, quando é um obeso grave, claro. Mas com o endocrinólogo, com o nutricionista. Né, E por que o endocrinólogo, doutor? Por que o endocrinólogo? O endocrinólogo, ele tem como função, uma das formas de tratamento é a base de medicamentos. Yeah. Seja eles, aumentam o consumo de glicose, diminuem a absorção de gorduras. Então, isso faz parte do nosso tratamento, de um dos tratamentos da obesidade. Não que seja, deva ser realizado indiscriminadamente. Mas é o endocrinólogo que faz essa avaliação melhor. Você é recomendável que também se atenda uma pessoa com sobrepeso com um endocrinólogo? Sim. Sí. É importantíssimo também por uma nutrição, por um nutricionista, claro, para melhorar porque a restrição de alimentos tem que convertir-se em um hábito. Operar a um paciente é cambiar seu estilo de vida. Cambiar un estilo de vida que él lo ha intentado muchas veces por diferentes vías, entre clínicos, academias, claro, nutricionistas, doctor, ¿no? Exacto. Intentos, y al final claro. Todos abandonan, sí. Otra vez vuelven a engordar. Uh-huh. Entonces la cirugía es solamente eso. Doctor, ¿y qué mencionan, por ejemplo, con el tema de hay doctores, tengo amigas que se han ido a doctores para bajar de peso y les han recomendado pastillas? ¿Eso es bueno? ¿Es recomendable? ¿Eso es al final más dañino? Sí. Para bajar de peso. Comprimidos. Van a los médicos y los médicos le dan estos... Su pildorita, su pastilla. Claro. Existen existe muchos problemas que disminuyen el apetito. Disminuyen el apetito. Sí. Pero tienes el gran problema del rebote, ¿no? Tú te claro. puedes estar tomando un tiempito las pastillas. Me consta, tengo amigas que después las veces... No me... Claro, se toman la dieta, hacen la dieta, toman sus pastillas, sí. Entran al vestido, pasó la fiesta y de nuevo empezó, ¿no? Y el rebote muchas veces es peor que el... Es peor, ¿no es cierto? Peor, claro, y eso, engorda ¿a qué más ¿no? puede afectar aparte del sobrepeso? No, órgano muchos también. Órganos, muchos órganos, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, ¿no? Primeramente. También, ¿ya? Muchas veces son adictivos esos comprimidos, ¿no? Entonces, la persona... Se vuelve cuidado, adicto al medicamento, claro. Entonces, porque eso aquí es un tema adictivo, hay que tener cuidado. Segundo punto, lo del rebote que está mencionando, uh-huh. Es decir, que vuelve a recuperar e incluso superar esos superar kilos que pesos. Perdió, ¿no es cierto? Así es. Sí, otro punto más que estaba mencionando. Desde el punto de vista de la alimentación, si tú no regulas tu dieta, si tú no aprendes a comer adecuadamente, todo el tratamiento que hiciste de nada va a servirte, ¿no? Entonces, endocrinológicamente. ¿Cuál es lo más recomendable para cuidar la salud? ¿Qué es lo más recomendable? Bueno, pues la actividad física. ¿Ya? Primero, en primer lugar, la actividad física. ¿Caminar media hora es así? ¿Hacer ejercicio, deporte? ¿Qué más? Sí, estilo sí. de vida saludable. Claro. ¿No? Ya nos lo decían nuestros padres y los padres de nuestros padres. No hay necesidad de você criar, ir a una academia o un gimnasio, claro. Nada. Você. Fazer pequenas modificações do seu dia a dia. Então, quando viemos, subimos de escadas. Isso, em vez de usar o elevador, escaleras. O ascensor, escaleras. Também já estamos aprendendo, né? Parece muito bom. Mas subir a escaleira, parar ou estacionar o carro 1-2 quarteirões longe do seu sítio. Claro, caminhar. Aí me disseram que o melhor realmente é caminhar. Poco también hacer ejercicio con los brazos, moverse, hacer sí. bailar también, por ejemplo. Y la actividad física, ella es hoy lo más importante en la manutención del peso después de una dieta. Você faz uma dieta para bajar peso. Está me sentindo usted hincapié. Sim. Vitales. Uh-huh. Aí você fazer uma atividade física é um dos grandes auxiliares, enfim, para mantermos o peso uh-huh. depois de uma dieta hipocalórica, né? Claro. Com baixa caloria. Então, o que está mencionando é importante esse tema de bajar. Uma vez que se logre bajar, el problema más fuerte a veces viene en mantener esa reducción de peso que se ha logrado, ¿no? Sí. Ya, muy bien. Estamos hablando de los tipos de operaciones, por ejemplo, ¿no? Que habían tres tipos de cirugía. ¿Cuáles son esos tres tipos? ¿Puede detallar un poquito, por favor? Básicamente, hoje nós fazemos a manga gástrica, que é a cirurgia manga gástrica. É a cirurgia mais realizada aqui no Peru, segundo o Dr. Roberto Virgil, uhum. E consiste em fazer uma redução do estômago, um grampeamento
Então você deixa o seu estômago bem pequeno, de aproximadamente 100 mililitros. Banda gástrica. Manga. 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 Sim. Não, não, e o balão gástrico é outra coisa. Sim. Outra, essa é uma das cirurgias, é a mais feita. Existe o bypass gástrico. Bypass gástrico. Bypass gástrico, que é uma cirurgia que é diferente da manga na medida que você também faz um desvio do intestino. Para diminuir um pouco a absorção de nutrientes. Uhum. Então, isso vai ter um efeito potencializador. Um bypass. Isso se acá em Peru? Sí, no es una, no es lo más popular aquí en el Perú, como en Estados Unidos se ha popularizado la manga gástrica. La manga gástrica es una cirugía relativamente más fácil de hacer, por lo tanto es más fácil de ofrecer. Tiene, digamos, que sea fácil no significa que sus complicaciones no sean graves. Cuando suceden las complicaciones de la manga gástrica, son complicaciones muy graves. Entonces, lo que pasa es que de alguna manera nosotros siempre nos comportamos con respecto a los Estados Unidos. Desde allá la manga gástrica ha subido mucho. Pero ¿cuál es el problema de la manga gástrica? Tiene un buen efecto sobre el peso, ¿no? Pero no tiene la fuerza metabólica para controlar la diabetes, la hipertensión y los triglicéridos. ¿Cómo es eso? Es una buena cirugía porque la manga gástrica es solamente disminución de las dimensiones del estómago. Ah, ya. Ese es lo único. Reducir un poco bastante el estómago. El bypass es... ¿A la mitad? Más, se le queda, digamos que queda 25% del estómago inicial. La cuarta parte. La cuarta parte. Y el bypass gástrico... ¿Cómo se compensa, doctor, ahorita que me dice usted, comer, no sé, pues no sé cuánto comerá, pero la cuarta parte, y cómo se hace eso para compensar? Perfectamente. Porque eso imagino que te moverá todo el cuerpo. Sí, no, se le hace... Porque ya es un poco adictivo la comida para claro, él, ¿no? Para eso hay un equipo multidisciplinario. Los nutricionistas y los médicos clínicos saben perfectamente cómo balancear el nuevo estilo de vida con el peso normal de la persona. Esa persona que pesaba 140 kilos, imagínate cuánto necesitaba comer para estar con 140 kilos y que va a regresar a los 90, 80 kilos y mantenerlo en el transcurso del tiempo. Y ese hábito, porque imagino pues que uno está habituado a comer una cantidad de arroz, de papas, no sé. Un pollito a la brasa con papas fritas entre dos personas, ¿no? Y es aquel estilo peruano. La cuarta parte. Sí, entonces, hay dos, ahí van dos tipos que ha mencionado. El tercer tipo, ¿cuál sería? En Europa están trabajando mucho sobre una cirugía tipo bypass gástrico, pero de una sola anastomosis. Es una cirugía considerada hoy día en el mundo todavía como cirugía experimental. La usan mucho en España. Tiene un efecto metabólico importante para los que son súper obesos, que es un perfil que no lo tenemos en el Perú. Entonces, como toda cirugía, ¿no? No es la misma cirugía para todo el mundo, es el perfil del paciente, conversar con la familia, hablar muchos con ellos para que ellos conozcan los riesgos y beneficios de cada cirugía, ¿no? Yo le digo, es como comprar un carro, ¿no? El bypass gástrico yo creo que es el Mercedes-Benz de la cirugía bariátrica. ¿Ah, sí? Entonces el cirujano les construye un Mercedes-Benz. Pero ¿quién le tiene que enseñar a manejar el Mercedes-Benz? ¿Quién le dice, claro, quién le dice a las damas que les gusta mucho manejar Mercedes-Benz cómo es que tienen que comportarse en la vía pública? El psicólogo y así sucesivamente. Pero los obesos, ¿hay más tendencia en hombres o en mujeres? En nuestro país, en mujeres, mucha tendencia. ¿En Brasil también? También. También. Ah, entonces con mayor cuidado todavía. Bien. Vamos a terminar la entrevista. Yo estoy muy agradecida de verdad de su presencia. Nos han ilustrado una serie de factores, el sobrepeso, los tipos. Una invitación, por favor, si desean hacer al evento que están promoviendo. Yuli, yo quería, más que nada, porque a mí siempre me preguntan, doctor, me preguntan por el Facebook, por mi página personal. Yo tengo una página personal en el Facebook como Obesidad y Diabetes, doctor Roberto Vigil. Ah, Obesidad y Diabetes. Obesidad y Diabetes es la página profesional, doctor Roberto Vigil.
Y tenemos con el doctor Víctor Hugo, doctor y la, cuando nos visite el doctor Carabato, nuestro consultorio está en la Avenida Arequipa 1676. Otra vez, por favor. Avenida Arequipa 1676. ¿Qué distrito? Lince. Es un lugar espectacular, céntrico, yo creo que es un lugar muy bueno. Ahí estamos recibiendo las personas que quieren conversar sobre este tema. El teléfono es 373-2114. 373-2114. Y el celular. ¿Y el horario de atención? Ellos llaman y la secretaria les distribuye. Las citas. Y yo tengo un celular específicamente para esta especialidad, que es el 982-699-214. Otra vez, por favor. 982-699-214. Es teléfono y WhatsApp. Pueden escribirme por WhatsApp, yo contesto todas las preguntas que me hacen sin compromiso. Muy bien, muchas gracias entonces por su asistencia. Sé que han venido después de una operación, han llegado todos ahí corriendo, han subido todo. Los cinco pisos. No hemos almorzado todavía. No han almorzado. Nada, no hemos tenido oportunidad. Eso contribuirá un poco. Doctor Pedro Pablo, no ha tenido oportunidad de comer la comida peruana todavía, que tanto le han hablado. Recién ha llegado. Que lo saqué con un cafecito en la mañana y hasta ahora no almuerzo. No, pero ahora ya se va a desquitar. Ahorita saliendo ahorita, va a probar la comida peruana y va a ver lo buena ya que no es, se va a querer ir. No, va a regresar y va a quedarse con nosotros. Conozco mucha gente que ha venido por un evento y de pronto ha regresado, hasta el teatro, de todos lados. Ay, bueno, nosotros también somos, tratamos de ser bien hospitalarios, ¿no? Claro, así que ahí a invitarle su buena porción de lomo saltado, arroz con pollo, no sé. Ceviche, bueno, ¿no? Sí, es obligatorio. Vital. Muy bien, vamos a regresar entonces en unos minutos con nuestro siguiente invitado, el precandidato a San Juan de Lurigua, a San Juan de Miraflores, señor Martín Palomino. Muchísimas gracias. Y esto es Diálogos con Yuli Valencia.
tenido unos invitados muy oportunos, muy visto siempre a la prevención de la salud, aun cuando ellos se especializan en lo que es el tema de operaciones contra la obesidad, sobre todo contra la obesidad mórbida, pero han detectado y han dado cifras muy impresionantes, que ahora les voy a mencionar. Por ejemplo, el 40% de estudiantes en nuestro país sufre de obesidad, de sobrepeso. Entonces ya 40% es bien alto. En Brasil hay un 60%, que es el que está ocupando el segundo lugar en el mundo. El primer lugar ocupa Estados Unidos. Tengo un invitado también especial el día de hoy, a un gran amigo, Martín Palomino, de San Juan de Miraflores. Él es precandidato, y estamos a puertas casi de las elecciones internas, él es precandidato por el partido Todos por el Perú para lanzarse como candidato a la alcaldía de San Juan de Miraflores en estas elecciones que son en octubre de este año, ¿no? Bienvenido, Martín. Muchas gracias, Yuli. Es un placer. Gracias por brindarnos el espacio que es tan importante. Claro. Mira, nosotros tenemos que trabajar, que hacer las cosas y dar la oportunidad a todos los que podamos dentro de este espacio, porque gente que trabaja, gente que tiene ideas innovadoras, como vamos a escuchar seguramente, merece realmente que la población, que la gente escuche y que pueda optar con un panorama mucho más amplio, ¿no? Porque lamentablemente la televisión, otros medios, se llevan siempre los mismos, a los que pagan más, a los que tienen más medios, y lamentablemente no saben ni a quién escoger, no saben ni dónde tomar, ¿no? Martín, quería preguntarte primero que nada, un poco que nos cuentes tu vivencia en San Juan de Miraflores. ¿Vives de hace tiempo, recién? ¿Cómo así llegaste a San Juan de Miraflores? Y un poco que nos cuentes también de San Juan de Miraflores, ¿no? Bien, como muchos vecinos de San Juan de Miraflores, yo soy hijo también de fundadores. Mis padres tienen cerca de un poco más de 50 años ya. En la época en que San Juan todavía había las pistas eran de tierra, eran trochas prácticamente, ¿no? Mis padres han estado ahí, tienen la casa ya muchos años. Se han criado ahí mis hermanos. Nosotros somos una familia numerosa. Somos 7 hermanos. Sí, de los cuales yo soy el cuarto. Y hay 2 militares dentro de mis hermanos. Mi padre también ha sido militar retirado de la Marina de Guerra. Así es, sí. Pero yo tuve otra formación. O sea, lamentablemente en esa época, cuando mis hermanos estábamos viviendo juntos, mis abuelos, que son los padres de mi madre, estaban un poco delicados y ellos necesitaban, digamos, contar pues con alguien que los acompañe. Entonces yo decidí irme a vivir con ellos. Ellos vivían en el Callao. Entonces yo me he criado, digamos, mi primaria y mi secundaria. ¿Las has cursado allá en el Callao? Lo he cursado en el Callao. ¿En qué colegio estás? En el colegio parroquial Santa Cruz, un colegio de madres dominicas de la Presentación. Un colegio. ¿Qué tal la educación muy buena, muy buena, porque la educación que hemos recibido ha sido una educación religiosa, ¿no? Justamente fortaleciendo todos los valores pues que realmente ayudan a que la sociedad se vaya desarrollando. Qué bueno. Luego, tú tienes esa experiencia entonces de conocer también el Callao. Claro, una yo zona sí, sí, populosa, así es, amplia, claro. ¿No? Ya. Y luego a partir de los 18 años, ya cuando me salieron mis alitas, ya pude, fui a trabajar, digamos, por Chorrillos. Yo trabajé para el ejército, en donde está el comando de doctrina del ejército, y me fui a vivir pues a San Juan de Miraflores de los 18 años, ¿no? Hoy tengo 38 años, o sea que más o menos tengo 20 años viviendo en San Juan de Miraflores, ¿no? Entonces, a pesar de que no has vivido una parte del tiempo, conoces bastante. Sí, porque ya de 18 años, un joven con amigos, con mis hermanos, los amigos de mis hermanos, prácticamente integrarme a San Juan de Miraflores fue muy fácil, ¿no? Yo he pasado lo que muchos jóvenes han pasado en San Juan. Hemos ido al bulevar de San Juan de Miraflores a bailar, a compartir con los amigos. ¿Y la tradición de San Juan de Miraflores cuál es? Bueno, tradición en San Juan de Miraflores. No se ha trabajado mucho el tema cultural, el tema de tradiciones, puesto que durante décadas, lamentablemente, el distrito ha estado gobernado por una clase política tradicional, una clase política que no ha puesto como primordial el desarrollo humano de todos los pobladores, ¿no? Porque hay bastante juventud. Sí, hay mucha juventud ahora. San Juan tiene poco más de 500,000 de habitantes, cerca de 150,000 hombres y 160,000 mujeres, más o menos son 300,000 votantes. Fuerte, ¿no? Sí, es fuerte. Crecida la cantidad de...
Pero se han descuidado muchos aspectos, se han descuidado a los jóvenes, se han descuidado al adulto mayor, se ha descuidado a las madres de familia, se ha descuidado muchos sectores de San Juan de Miraflores. Y si tú vas por San Juan de Miraflores, la parte emblemática de San Juan, que es el mercado Ciudad de Dios, que es la capital de San Juan. Estaba mejor, ¿eh? Ahora la he visto de nuevo. Sí, porque ha vuelto nuevamente, ¿no? Los ambulantes, el caos, no está imperando el desorden, ¿no? No hay un control real de ningún tipo, ¿no? Entonces, tanto del día y la noche es peor. Y veo también por ahí muchos mototaxis, además, sí, que complican aún más la situación del tráfico, ¿no? Claro. Bueno, hay una población de cerca de 6.000 mototaxis en San Juan. ¿6.000 mototaxis? Sí, cerca de 70 empresas de mototaxis. ¿Cuál es el área más o menos de San Juan de Miraflores? San Juan de Miraflores, bueno, el área específica no la tengo en mente, pero lógicamente pues colinda con La Molina, con Villa Salvador, Villa María del Triunfo, Santiago de Surco, Chorrillos también. No, tiene una geografía particular porque está dividida por la Panamericana Sur, cosa que hacia la margen derecha hay una población que está totalmente desatendida, hacia la margen izquierda hay un sector bueno que está emergiendo, y luego tenemos Pamplona, que Pamplona baja, Pamplona alta, que son sectores que también... A veces no se identifican con San Juan, siento a veces. Sí, hay una sensación de divisionismo que tiene un poco de sentido, ¿no? Porque lamentablemente las autoridades que han gobernado no le han dado más atenciones a la parte urbana y han dejado de lado el desarrollo de la parte de Pamplona Alta, la Rinconada, los nuevos asentamientos humanos que han generado anteriores alcaldes, ¿no? Entonces, toda esa parte tú puedes apreciar claramente pues que están en situación vulnerable. Yo lo que he visto, Martín, cuando he ido a San Juan de Miraflores, que yo frecuentemente no voy tan seguido, pero sí estoy yendo, veo que hay demasiado rompemuelle. Entonces, incluso te quedas como que atrapado en una sola vía entre dos rompemuelles, ¿no? Y yo digo, ¿por qué tanto así? ¿Es por el tema de seguridad? ¿Lo ha hecho la municipalidad, los vecinos? ¿Quiénes han hecho todo bueno, eso? Bueno, no solamente rompemuelles, sino hay rompemuelles que son rompecarros, ¿no? Pues son también altos, así son es, son altos, altos no tienen de, no tienen, no están reglamentados. Así es. Están hechos por los vecinos en algunos casos, y además de eso también hay rejas. Hay rejas por todas las urbanizaciones de San Juan y Miraflores, por un tema de seguridad, porque el crecimiento de la delincuencia ha aumentado considerablemente en San Juan. Y quiero recordarte de que hace un mes nosotros sufrimos un asalto en San Juan de Miraflores, en nuestro local partidario. ¿No? Eran las 10 de la noche. Eran las 10 de la noche, éramos 15 personas que estábamos conversando ahí sobre nuestro plan de trabajo, y de pronto ingresaron tres delincuentes con arma, cerraron la puerta del local. Nos secuestraron y prácticamente nos secuestraron cuatro minutos, ¿no? Entonces perdimos equipos, todas las cosas que estaban ahí. Así es. Mira, nosotros también a veces nos reunimos todo, pero cuando vimos ese tema que te había ocurrido, nos dio también temor, ¿no? Entonces sentimos que en Lima en general hay todavía una sensación de inseguridad muy fuerte. Yo creo que ningún distrito se salva ahorita del tema de la delincuencia. No, lamentablemente no podemos hablar de seguridad plena en ningún distrito. Pero hay unos que todavía están más o menos paliando un poco más que otros. Sí, eso, ¿no? Bueno, se debe pues a las estrategias que se van implementando seguramente en los distritos, ¿no? Claro. Y dime, Martín, entonces tú estás mencionando que tienes una población que tiene 60.000 mototaxis, mencionaste. 6.000. Perdón, 6.000 mototaxis. Y mencionaste también que hay un caos vehicular, que hay los ambulantes que han regresado, por ejemplo, al área de Ciudad de Dios, que yo lo vi bastante bien hace un tiempo, y de nuevo lo he visto bien congestionado, bien caótico, porque incluso ahí tienen ustedes un centro comercial, también simpático, claro, ¿no? El Mall del Sur. El Mall ¿no? del Sur. O sea, eso iba a mejorar, porque la idea era que mejore la presencia, el trabajo, claro, que sea un centro de encuentro de las familias, porque hay películas que presentan y todo, sí, ¿no? Es muy bonito. Y está bajando ahorita también la asistencia por el tema de seguridad, ¿no? Lamentablemente. Bueno, en una gestión municipal donde se invirtió muchísimo dinero para que se pueda llegar a la alcaldía, estamos hablando que en San Juan se está invirtiendo más de 2 millones de soles en una campaña política, y ese es uno de los problemas de nuestro país. El costo alto de las campañas políticas, eso es lo que genera principalmente la corrupción. El engañar a la población, el impulsarle, decirle yo soy el mejor, pero a costa de regalos, claro, de porque básicamente hacen alianzas con grupos económicos o algunas mafias que hay seguramente, entonces empiezan a invertir dinero para comprar el voto de las poblaciones,
para pagarle digamos, a las personas que los acompañan, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que la población se confunde y luego le dan el voto a estas personas que invierten un montón de dinero en regalarles cosas, ¿no? En regalarles cervezas, en hacer tantas cosas que hay ahora en las campañas. ¿Cervezas también están regalando? Sí, hay candidatos ahora que están dando, regalan cervezas en los campeonatos deportivos. Wow. Que están regalando una serie de cosas, pues una serie de inversión. Lo que los vecinos tienen que darse cuenta es de que esto ya de por sí es malo. Claro. Porque todo ese dinero que se invierte en una campaña política, de alguna forma es van prestado, a querer recuperar. Es prestado, es una inversión de algún grupo. Entonces, cuando gane esa autoridad, lo primero que va a suceder es que ese inversor le va a pedir una gerencia para que a través de las obras públicas puedan cobrarse. Y no se van a cobrar medio millón o un millón, se van a cobrar más con los intereses y gastos y costos que pueda, que hayan pactado, ¿no? Entonces, la población tiene que darse cuenta de eso y que no porque ponen un montón de letreros o porque de repente hacen un montón de regalos o actividades, ese vaya a ser un buen candidato, sino todo lo contrario. Ya de por sí, ya la gestión va a ser malísima, ¿no? Como lo hemos visto ahora en esta gestión, ¿no? Quería comentarte, Martín, que te están dando saludos. Carlos Bocanegra. Te está mandando saludos. Bien, Martín, dice. Carlos Bocanegra, saludos de Ica. De San Juan de Miraflores, sabrán valorar tu integridad e idoneidad como candidato. Sí, mi apoyo, dice él, ¿no? Son grandes amigos. Sí. José Antonio Velázquez también está mandando saludos. Saludos, Martín, éxitos. Gracias. Rolando Freire, sí, dice, muy inteligente y su plan que implementará suena muy lógico. O sea, te están llegando ahí los saludos, Martín. Gracias a todos. Porque están conectados directamente. Entonces, hay personas que están escuchando, están atentos a las propuestas y precisamente a eso queremos llegar, ¿no? Entonces, tú estás viendo, ¿el presupuesto de San Juan de Miraflores más o menos cuánto es? Mire, el presupuesto, ya estamos cerrando ya también el periodo de la gestión. Uh-huh. El presupuesto debe haber estado llegando hasta los 150 millones, pero cada año han ido devolviendo casi el 40% del presupuesto, devolviendo al Tesoro Público. Entonces, cada año se ha ido reduciendo. San Juan necesita mucho mantenimiento. Por supuesto. Y ahora nos encontramos en que el presupuesto para este año ha sido cerca de 80 millones, donde casi el 40% también de esos 80 se va en gasto corriente. Se están utilizando en planillas falsas, en toda una serie de cosas, ¿no? Entonces, el presupuesto para Seguridad Ciudadana es cerca de 6 millones, donde también hay un porcentaje que se va al gasto corriente, al pago de planillas. Entonces, ¿cuántos serenos hay ahí? En San Juan de Miraflores deben de llegar máximo a los 80 serenos, más o menos. Sí. ¿Poquito? Sí, sí, es poco la cantidad. Sí, ¿no? Debe haber habido un poco más, pero han ido renunciando porque tampoco les pagan. Ese problema se da, ¿no? En San Juan de Miraflores. Entonces, tú te das cuenta de que hay un presupuesto para gasto corriente, pero luego el personal se queja porque no les pagan. Entonces, ¿dónde se está yendo ese dinero, no? Entonces, San Juan de Miraflores, en la gestión, durante décadas han habido casos de corrupción. En todas las gestiones que han pasado por San Juan, por eso que San Juan no se ha desarrollado. Ahora poco hay un exalcalde que se está lanzando nuevamente, donde están saliendo audios, donde él ha reconocido, bueno, un audio que salió cuando era alcalde, ha reconocido de que él no podía enfrentarse a la corrupción que hay dentro de la municipalidad. Y que ¿Y él por contaba... Qué? ¿Por qué no se podía enfrentar? Porque no tenía la capacidad. Y que él estaba contando los minutos y las horas para retirarse. Él dijo, en los audios dice, ¿cómo así quisiera que esto... Así la... se manifiesta. ¿Cómo quisiera que esto acabe? Si yo hubiera sabido que esto era así, no postulaba. Y yo me pregunto, ¿por qué ahora está volviendo a postular? Pues claro, si él dice que no podía... Que entonces, extraño, quiere decir, ¿no? De que las mismas personas que lo han estado acompañando son las mismas personas que ahora lo siguen acompañando. Y lamentablemente... Pero que la gente recuerde también, ¿no? Si la gente va a empezar a recordar esto, porque gracias a las redes sociales todo este tipo de comunicación se viraliza, ¿no? Ajá. Así es. Martín, te saluda también María Luisa Gómez Portocarrero. Dice, felicitaciones Martín Palomino, el mejor candidato para San Juan de Miraflores, la mejor promesa y propuesta para nuestro distrito. Sigue adelante y cuenta con nuestros votos. Jonathan Pilar, miles de éxitos Martín y saludos. Sigue Muchas los saludos. Sí. Víctor Segarra, ver una injusticia y no hacer nada es no tener valor. Éxitos, Martín, ¿no? Y Jorge Luis Kelwai, felicitaciones Martín, espero verte trabajando por tu comunidad desde la alcaldía. La verdad que este trabajo es un trabajo muy delicado, lo hacemos con todo el cariño del mundo, tenemos una vocación de servicio comprobada,
Yo vengo del sector de las ONGs, he trabajado en España, en Entiendo, ONGs. Entiendo, tú eres director, ¿no? Por ejemplo, estás como presidente de... ¿De qué ONG dice acá? Sí, Global Medical, ¿no? Global Medical, sí. Que es una empresa, es una ONG... Americana. Norteamericana, sí. ¿No? Training Foundation. Y Así que es. Ahí tienes, por ejemplo, una labor social que estás realizando ya sí. hace bastante Nosotros tiempo, ahí ¿no? hacemos, realizamos campañas médicas, no solamente en San Juan, donde hemos trabajado bastante, uh-huh. sino a nivel nacional. Y aparte de eso, nosotros formamos la primera Cámara de Comercio de San Juan de Miraflores, yeah. con la cual nosotros ya venimos trabajando con los ambulantes, con los mototaxistas y con todas aquellas personas que realmente quieren desarrollarse. Principalmente estamos enfocados en el fortalecimiento de capacidades. Yeah. Nos interesa mucho el capital humano. Creemos que es importante que las personas que desean salir adelante, uh-huh. que desean salir del estado de pobreza, puedan hacerlo a través del emprendimiento. Excelente. Pero para eso... Hay que modelarlos, hay que ayudarlos, hay que fortalecer sus modelos de negocios y eso es a través de capacitación constante, ¿no? Sí, Entonces porque nosotros... es muy frecuente la quiebra de las empresas sí. pequeñas y medianas. Lo que pasa es que hay un factor años, ¿no? importante uh-huh. que el Estado y muchas organizaciones no lo hacen. El Estado te puede brindar capacitación incluso hasta capital semilla. Cualquier organización te lo puede brindar. Pero lo que no te brindan o no te saben brindar es mercados. Uh-huh. Y es importante dónde vender, pues, dónde vender vives, sus claro. productos y servicios. Así Entonces, es. Uh-huh. es ahí, en la articulación de mercados, donde nosotros vamos a empezar a trabajar para poder fortalecer todo el tejido empresarial de San Juan de Miraflores. Porque una de nuestras uh-huh. propuestas principales está orientada al desarrollo económico. Porque si las familias no tienen economía para poder subsistir o enfrentarse a las dificultades de la vida, yeah. entonces las familias se van a encontrar en una situación... difícil, ¿no? Entonces, sí. no sabemos qué sí. es lo que pueda suceder con los jóvenes en ese caso, Y ahora, ¿no? en San Juan de Miraflores, ¿qué es lo que más genera ingresos al distrito? Bueno, ¿qué actividad económica es la que genera el comercio, más ingresos? El comercio. Bueno, este mercado es, así es. De Ciudad de Dios. Los servicios, San Juan, bueno, tiene ¿Otro una punto zona... así como ese? Tiene es? Una zona industrial ¿Ya? que está muriendo. ¿No? ¿Sí? Una zona industrial en la parte de Pedro Miota, donde está justamente el Luz mall. Del Sur, ahí estaba no, Luz. Donde está el Mall del Sur, ya. el nuevo. Ah, no me digas. Entonces, esa zona era una zona industrial uh-huh. que lamentablemente ya las fábricas han estado cerrando. Yo trabajé por ahí, yo trabajé en Etesén, y Etesén tenía la sede justo por Pedro Miota. Y habían varias empresas, fábricas. No sé qué bueno, era. Esa zona está, como te digo, muriendo un poco, ¿no? Porque las fábricas han quebrado, se han ido, no han recibido seguramente apoyo. Uh-huh. De alguna manera el mall y algunos institutos que están emergiendo están tratando de darle esa vida, uh-huh. pero nosotros vamos a reactivar esa zona industrial. O sea, lo que tú planteas es trabajar en conjunto con los emprendedores y con las empresas. Lo que yo planteo es fortalecer el tejido empresarial, uh-huh. impulsar la economía del distrito y fortalecer la economía local. Porque solo así nosotros vamos a lograr que San Juan y Miraflores vaya saliendo poco a poco de todos los problemas que existen, tanto que tienen que ver con la delincuencia, con los casos sociales, con los casos de maltrato a la mujer. Casi todos los problemas sociales que tiene una comunidad se basan en la economía. Si no hay economía, empiezan los problemas. Entonces, y la educación también, ¿no? Lógicamente la educación, ¿no? Es uno de los pilares que nosotros tenemos, desarrollo económico. Luego vamos a fortalecer la salud, ¿Ya? vamos a implementar una red de centros médicos de altísima calidad para poder brindar salud de calidad a nuestros vecinos. ¿Red de centros médicos es como ahorita lo que funciona en Solidaridad? En algo Surco así? Salud, en ¿Ya? Surco, okay. ¿no? Ajá. Ese sistema que tiene Surco de brindar salud de calidad a los vecinos, que como me parece... Municipalidad. Como municipalidad, me parece importantísimo, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer un convenio con el Seguro Integral de Salud, que ya lo hemos conversado con algunos funcionarios, Ajá. es muy viable... Y de esa manera vamos a brindarle salud de calidad a nuestros vecinos, ¿no? Para que puedan atenderse en centros médicos de altísima calidad. A nosotros nos interesa mucho el tema de la calidad, el tema de fortalecer el capital humano de nuestro distrito. Hay gente que tiene muchas cualidades, mucha experiencia, jóvenes que tienen muchas habilidades, pero lamentablemente se están perdiendo, ¿no? Pero este es el momento de cambios. Este es el momento de hacer las cosas diferentes. Y cuéntame, Martín, tú... El equipo que te acompaña, cuéntame un poquito de la gente que te acompaña, ¿no? Los regidores, ¿cómo está formado un poco tu plancha? Nosotros nos hemos preocupado por invitar a personas que no hayan tenido ningún tipo de antecedente político. Nos hemos preocupado por invitar personas que de alguna manera sean representativos dentro de su zona de influencia, ¿no?
gente que han sido dirigentes, buenos dirigentes, gentes que son jóvenes, que representan algún sector. Hemos integrado también hace poco al presidente de la Federación de Mototaxis de San Juan de Miraflores. Yeah. Entonces es un sector muy importante. ¿Tiene 6.000 mototaxis? Claro, no, es solamente una federación que alberga a los 6.000, ¿no? Claro. Entonces lo hemos integrado al presidente. Lógicamente de que vamos a tener que trabajar con ellos su problemática, ¿no? Que me parece un tema muy viable en realidad. Y bueno, hemos integrado ese tipo de personas. Ahí, Martín, una consulta. El tema de las mototaxis, hay uno de los puntos que es, a veces la gente que maneja, que conduce estos mototaxis, no tienen papeles, son muy jóvenes, no siguen las reglas, bueno, no tienen seguro también, lamentablemente, y cuando sufren un accidente, que es frecuente, no tienen esa facilidad. Y también hay un tema de que ocasionan accidentes y se meten por vías que no corresponden. ¿Ante eso qué has planteado? Bueno, lo que sucede ahora es que, lamentablemente, la gestión municipal, volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando una gestión municipal no es eficiente, entonces empieza a descuidar los sectores más importantes. Se pasan del fortalecimiento de la gestión pública, ¿no? Simplemente pasan al tema de cobros indebidos, ¿no? O sea, los funcionarios, en vez de preocuparse por fortalecer el distrito, se preocupan por enriquecerse o recuperar el capital invertido, porque ya se van a ir, ¿no? Entonces, no hay una responsabilidad social ni civil con respecto a los usuarios tampoco, ¿no? Okay. Sobre el tema de la mujer, yo entiendo que ahí funciona una gerencia, y hay una abogada que incluso vino a una entrevista aquí presente y mencionó que ellos tratan de fortalecer ese tema, de defender a las mujeres, pero tú estás viendo de todas maneras algunas falencias, algunas cosas que mejorar, ¿no? Claro. Bueno, definitivamente que todo, no va a haber una persona que esté de acuerdo con el maltrato a la mujer, ni maltrato a ningún ser humano, ni maltrato tampoco a los animales, ¿no? Son situaciones que tenemos que ir fortaleciendo en el tiempo. Entrar ya de por sí a trabajar en una gestión municipal con corrupción no es nada fácil, no va a ser sencillo. Claro. Tenemos un plan para trabajarlo, ¿no? Tenemos que limpiar la casa, como se dice. Tenemos que empezar a implementar herramientas administrativas que se utilizan en el sector público, que son eficientes, trasladarlas a la gestión, como a la por gestión ejemplo, municipal. Por ejemplo, nosotros vamos a implementar la última norma que ha salido ISO, que es la ISO 37001, que es la norma antisoborno. Vamos a luchar contra la corrupción, primero dentro de la casa, desde la casa. La ISO 37001. Luego de la ISO 37001 vamos a aplicar la ISO 9000, que es la norma de la calidad, y la ISO 26000, que son las políticas de responsabilidad social. Lo que yo pretendo hacer es elevar el nivel de la municipalidad y darle un nivel competitivo, porque la municipalidad está por los suelos. No implementan ningún tipo de norma, no tienen ningún deseo de mejorar la calidad, ni siquiera de fortalecer el capital humano de sus trabajadores. Hay un maltrato total. ¿No hay capacitación ahorita? No hay capacitación porque hay gremios que están en problemas. Entonces, si los gremios están en problemas, están discutiendo con las autoridades, es porque algo no anda bien, ¿no? Bueno, lamentablemente también cuando la gestión va terminando, comienzan a agudizarse estos problemas, ¿no? Claro, es que también hay otro tema importante. O sea, el Estado se está demorando mucho en entrar en la digitalización. Claro. Como tú sabes, existe una oficina de gobierno electrónico que ya tiene mecanismos y herramientas, plataformas para poder digitalizar y hacer más fácil la gestión para el ciudadano o el consumidor. Y la transparencia también. Sobre todo la transparencia. ¿No? Claro. Entonces nosotros vamos a implementar, vamos a ver la manera de poder digitalizar el municipio, vamos a implementar herramientas de gestión, vamos a elevar el nivel del municipio a un nivel muy competitivo, vamos a tener una mentalidad corporativa donde cada gerencia va a tener que generar resultados, va a tener que desarrollarse eficientemente. De esa manera, ¿va a haber entonces una gestión, evaluación por resultados? Así es, evaluación por resultados. ¿Cómo así? ¿Cada qué tiempo? ¿Cómo lo estás pensando? Bueno, dentro de los mecanismos que vamos a implementar, vamos a tener que conciliar con los trabajadores que están en la municipalidad, los trabajadores que le llaman los formales, los nombrados. Vamos a tener que fortalecer también el tema del desarrollo profesional para ellos, ¿no? Y definitivamente que tenemos que empezar a trabajar de la mano con todas las personas que forman parte de la estructura de la municipalidad, ¿no? Entonces, al elevar el nivel de la municipalidad, vamos a poder tocar puertas,
vamos a poder tocar las puertas de los ministerios. Hacer convenios, uh-huh. incluso hasta de la cooperación internacional, uh-huh. que es mi especialidad. Entonces, esto sucede como cuando te vas a ir al banco a sacar un crédito. Si tú tienes malos antecedentes crediticios o malos antecedentes, no te van a dar un préstamo. Claro. Pasa lo mismo en la gestión pública. Uh-huh. Si tu alcalde o tu líder o tus autoridades no tienen un buen antecedente, no tienen buenas relaciones, si la casa está sucia, nadie te va a atender. Orden, entonces, hay transparencia. Así es. Entonces, el año 2019 representa un gran reto para el que entre de alcalde, porque es un año donde vamos a tener un presupuesto bajo, donde van a dejar problemas administrativos, donde van a haber muchas cosas que hay que hacer. Entonces, es un año donde la persona que entre a la gestión tiene que ser una persona que tenga buenas relaciones, que tenga un buen plan de trabajo y una visión para poder llevar al distrito al desarrollo. Martín, ¿tú qué problema ves más fuerte dentro de todo lo que estás proponiendo? ¿Cuál es lo que ves más complicado? Lo más complicado de todo este proceso es son las personas, ¿no? Las personas que de alguna manera se están dejando nuevamente envolver. ¿Pero son las personas o es la cultura? Bueno, te podría decir que es la cultura que se ha dejado, uh-huh. ¿no? Dentro de todas estas campañas políticas que han venido durante tantos años, ¿no? Claro. La gente hoy en día tiene que abrir los ojos, tiene que comprender todo lo que está sucediendo, uh-huh. y si quieren que las cosas cambien, entonces lo primero que tienen que hacer es no votar por los mismos candidatos de siempre. Por los que maltratan, por los que te roban. Así es, por las autoridades que ya estuvieron y que no pudieron. Y dime, ahorita hay reuniones con los vecinos, el alcalde está promoviendo alguna forma de reuniones con los vecinos, ¿la hay, no la hay? Bueno, el alcalde, no sigo mucho yo sus actividades porque estamos enfocados en nuestra campaña. Uh-huh. No vemos en realidad tampoco mucho movimiento de vecinos. Lo que sí te puedo decir es que nosotros sí estamos haciendo reuniones con vecinos, uh-huh. estamos haciendo conversatorios en diversas zonas de San Juan de Miraflores. Qué bien. Por eso es que tú has podido ver que en las redes hemos tenido apoyo de los vecinos, porque es una propuesta totalmente diferente, uh-huh. muy sincera, muy abierta y con un objetivo muy claro, ¿no? Que es llevar a San Juan al desarrollo. Qué bien, acá por ejemplo veo María Jaro, es un joven con mucha seguridad, compromiso por su distrito, apoyemos a Martín Palomino y el cambio por San Juan de Miraflores. No es regidora, ¿no? No, pero le mando un Jacqueline, saludo. Jacqueline, muy sí. bien Martín, felicitaciones. Edwin Tarrillo también te saluda, ¿no? Sí. Así que Francisco Centeno también manda saludos. O sea, tienes ahorita personas que están apoyando, que están diciendo aquí hay una opción buena. Entonces, tu imagen, Martín, ¿cómo te ve la población? ¿Cómo sientes que te están reconociendo? ¿Cuál es tu fuerte ahí para presentarte? Hay una necesidad de la población en general de uh-huh. cambios. Hay una predisposición al cambio. Uh-huh. Ya no hay resistencia como lo había antes, uh-huh. ¿no? Debido a toda esta situación de la corrupción. La gente nos ve a nosotros como un equipo humano que de personas normales, de gente que tiene mucha intención de hacer las cosas de manera diferente. Es que esta campaña en realidad es del buen vecino, ¿no? Así es. Una campaña del buen vecino, la gente que está ahí vive, es vecino igual que tú, igual que los demás. Y has dicho una cosa importante, esta campaña no se va a basar solamente en los millones uh-huh. que se inviertan. Uh-huh. Esta campaña se va a basar para todos en el contacto, ¿no? En el contacto con la gente, en mirarle a los ojos, uh-huh. en decir la verdad, en actuar con transparencia, en tener las cosas claras. Cosas que realmente motiven y develen un propósito más allá del lucro, ¿no? Uh-huh. Nosotros, nuestro mayor propósito es que San Juan de realmente cambie y mejore. Y hoy tengo un fuerte compromiso con la educación. Yo quisiera que San Juan de Miraflores se convierta en el primer distrito del país en producir tecnología. Yo sé que tú estás ligada también al tema tecnológico, sí. uh-huh. y me vas a comprender, ¿no? Estamos ahorita a puertas de un nuevo milenio que trae nuevos retos globales. Tenemos una generación de niños que han nacido pues con todo el desarrollo tecnológico. Tenemos jóvenes que se están perdiendo el tiempo. Nosotros estamos consumiendo tecnología, pero no estamos produciendo. No le estamos dando un valor agregado a toda digamos, esta fortaleza que tenemos con la juventud. Entonces, mi compromiso de los jóvenes, ¿no? Sí, el empeño, las capacidades. Así muy es. Bien. Y mi compromiso es con eso. Entonces, por ello, uh-huh. nosotros vamos a, en nuestra gestión, vamos a crear un laboratorio de desarrollo tecnológico, para ahí empezar a desarrollar todos los emprendimientos digitales que vamos a empezar a impulsar. ¿No?
Y que hay las relaciones con la academia, ¿no? Con las claro. universidades. Yo tengo pensado, por ejemplo, hacer convenios con todos los colegios de San Juan y Miraflores claro. para poder integrar no, dentro de algún espacio la enseñanza del lenguaje de programación, uh-huh. que es muy importante, ¿no? Claro. Para que los niños vayan creciendo, cosa que este nuevo milenio que viene se les haga natural, ¿no? Se les haga natural. Cada vez más naturales también. Así es. Y pueden programar desde el smartphone, desde el celular. Claro. Y realmente, por ejemplo, yo llevé a mi hijo el año pasado a un curso de robótica y le enseñaron pues con el celular unos comandos, obviamente chiquito, pero podían, ¿no? Entonces claro. decía, qué bien, porque con el celular movía en su robotito un poquito. Entonces ya era parte de ampliarles la mente y decirle también aquí en Perú podemos producir tecnología. Por supuesto. ¿No? Es excelente lo que mencionas. Solamente se necesita de un entorno adecuado para que todos los emprendimientos o esas ideas fabulosas ¿no? puedan canalizarse y apoyarlas. Y mover con el tema de innovación. Claro, entonces yo estoy seguro que en poco tiempo vamos a tener un Mark Zuckerberg, vamos a tener gente valiosa que va a generar emprendimientos importantísimos, ¿no? Excelente, muy sí. bien, estoy realmente contenta, Martín, de que estés acompañándonos el día de hoy. Gracias. La semana pasada estuvo por aquí también Renato de Magdalena. Sí. Así que estamos ya cerrando el programa contigo. Ha sido grato tenerte, Martín. No sé si quieres despedirte, a ver. Sí, bueno, darle las gracias a todos nuestros vecinos que nos están viendo y nos están apoyando en las redes sociales. Uh-huh. Mi nombre es Martín Palomino. Les pido por favor a todos los vecinos de que este 7 de octubre voten por las dos antorchas del partido Todos por el Perú. Uh-huh. Recuerden, vecinos, si quieren un San Juan de Miraflores diferentes, no voten por los mismos candidatos de siempre. Ayúdenos a renovar la política. Este es un partido que está apostando por la gente. Yo quiero apostar por el capital humano, por el desarrollo verdadero y sostenible de nuestro distrito. Vamos a impulsar nuevos liderazgos y vamos a trabajar muy de cerca con todos ustedes. Que Dios los bendiga y gracias. Muy bien, gracias amigos. Así que también vamos a esperar el programa. Decirles que a pesar del temblor de la mañana, el temblor madrugador, sí. seguimos para adelante como siempre, con mucha fe, con muchas ganas, con mucha fortaleza, por demostrar que en nuestro país hay muchísimo por crecer, por innovar, por mejorar. Aquello joven precandidato a la alcaldía de San Juan de Miraflores lo está demostrando, y así vamos a dar espacio a otros precandidatos para que puedan llevarles a ustedes sus inquietudes, sus propuestas, que finalmente son las que ustedes tienen que analizar. Eso es todo lo que vamos a presentar el día de hoy. Los espero el próximo jueves de 4 a 6, como cada jueves, en Diálogos con Yuli Valencia, aquí en esta plataforma Miraflores TV Digital. Un fuerte abrazo y que Dios los bendiga. Gracias. Gracias.